Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? No se escuchaba. Hola. Bueno, la cuestión. ¿Cómo se llama esta mierda? El Alan Wake es un compartido de otra persona. Así que no puedo jugar eso. Porque la está usando la biblioteca. Hola, ¿qué tal? Un viewer. Así que tengo que pensar qué mierda jugar. Porque bueno, Alan Wake no puedo. ¿Qué hacemos? Hace calor. No sé qué hacer. Es que tenía eso pensado en la cabeza y no tengo cosas de repuesto que pensar que. Podemos hacer eso 2 horas. No creo que sea. Pasa banda, me vivo. Soy mi película y la verdad como somnífero. Ay. La vería en directo, pero me parece que no puedo. Tipo, copyright, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es este desastre de colores? ¿Me explicas? Hola, cueva. ¿Escuchaste la explicación del Alan Wake? Porque no la quiero decir otra vez. Que no sé qué mierda jugar. No, bueno, cuestión. El Alan Wake no es mío, es de Rodro. El Alan Wake es de Rodro. La biblioteca de Rodro está en uso. ¿Quién es Alan? El jueguito. Creo que podés verla porque está gratis, ¿no? Pero igual, no. Pero por las dudas no voy a. Cuestión. Rodro tiene. Rodro tiene otras personas que no son yo en su family share. Entonces, cuando hay otra persona usándolo, yo no puedo jugar las cosas de Rodro. Así que tengo que elegir qué jugar que no sea algo de Rodro. Un capo, por cierto, Rodro, un maestro. Me dejó usar su biblioteca. Solo que hoy no. Jugamos. Lo tengo que instalar. No, paja. A ver, yo voy a tirar nombres. Half-Life Strange. Podría ser el Captain Spirit. Que no lo terminé. Tipo, lo he jugado un ratito y no le di más pelota. Me acuerdo una noche, tipo, como última cosa de media hora. Lo jugué y no lo terminé ni siquiera. Y quería hacer todo eso, pero tenías mucho sueño. ¿Qué más? Igual acepto otras. Jugás Sekiro. Ja, 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 ja. No tengo 1.300 pesos. Así que no. Darksiders es de Rodro. Tal Dead se le saca. Pero ya lo jugué. Mucho. El Dusk también. El Fury. El Fury lo había soltado. Jugaba Before the Storm. Bueno, mira, ¿sabes qué? Steam Verde no requiere una luca y yo no requiero un ban ahora mismo, así que mejor no. Bueno, Life is Strange, ¿qué mierda le pongo de nombre? Life is Strange Before the Storm, esto no da miedo. No da miedo, da risa, como lo de Bob Esponja. Bueno, risa no. No da miedo esto, perdón, listo. ¡Update! Mentira, porque están usándole la library al dueño. Jugamos. ¿Cómo se llama esta mierda? Life is Strange BTS. Bueno, Life is Strange edición coreano. Edición K-pop. Ahí está. Life is Strange K-pop. Ah. Before the Storm, has jugado 75 minutos. Por última vez, el 2 de abril de 2018. Estamos a casi un año de que no te haya tocado el Before the Storm. Oh, le tengo que hacer la mierda a esta.
Ay, le tengo que hacer escena, qué pereza. Bueno, duplicar. BTS. No, mira, le voy a poner Life is Strange en general. BTS, pero BTS lindo, no BTS feo. Bueno, estamos en la escena de Life is Strange. Voy a borrar lo que dice Dishonored. Voy a agregar. Ah, primero voy a aceptar el acuerdo de licencia, porque si no, no me deja jugar. Game Capture. Bueno, les voy a tener que poner nombres distintos porque hay muchos juegos. ¿Qué hice? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le tengo que avisar a la dueña porque el BTS tampoco es mío. Unity. Me alegro, me imagino. BTS, agregar fuente. Specific window. Esta specific window. Mi hija tiene Tinder. No, mamá, está lleno de tinchos. No lo hagas. Ay, no tengo el coso de los loots. Un segundo. Tengo que copiarlo. Copy. Paste duplicate. Y así de vago soy. Ahora esto. No, esto así no. Esto se queda ahí. Y ahora que tengo el coso de los loots, ¿sabes qué estaría bueno? Mandarme un loot. Importante. Me parece una buena idea. Mandarme loots. Ahora lo encuadro bien. Está fuck la resolución. Sí, ya sé. Ahora lo encuadro bien. Es que estoy. Tengo prioridades. La prioridad ahora es la escena de los loots. La source, no la escena. La escena es todo. El source de los loots. Porque por ahí me entran los dineros. Life is Strange. Presiona algo. ¿Por qué no suena? No suena porque. Claro. Tiene sentido, no suena porque no estaba en. ¿Cómo se llama? No estaba enfocado. Ah, Hela High, porque tengo plata. Oh. Audio. Texto en español, por favor. Deutsch, español mexicano. Español. Bueno, mexicano. También subtítulo. Harto grande, ¿eh? Tremenda música, tremenda resolución, todo tremendo este juego. En fin, fondo semiopaco. Ah, para los subtítulos, nada, no, nada. No. El gameplay. Sí, esto sí. Toby, eye tracking. No tengo. Creo que nada más. Español, España, asco. Tremendo juego. Igual son los subtítulos, el juego está en inglés. Episodios. Reiniciar porque no me acuerdo. Memoria 3, por las dudas. Perderás todo el progreso que hayas hecho en este episodio y los posteriores. F. Con Gamepad. Porque. No sé, porque soy tonto. Me pueden decir lo que quieran, yo voy a usar Gamepad. ¿Queda bien así la luz? O sea, como está ahora. ¿O prendo la de atrás? Life is Strange Before the Storm es un juego con una historia que presenta opciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones afectarán el mundo que te rodea. Elige con sabiduría. Me parece que la luz así está bien. Mejor incluso. Sí, está bien. No, estás fumando. Bueno, si estás enfrente de un tren, ¿pa qué fumas? 1337. Ojo, el tren. Lit. ¿Eh? O sea, gastaste la plata en puchos y te vas a suicidar, ¿verdad? F. El G-Queen. No me putees a Nathan porque te puteo a vos. ¿Quién? No, la tiraste. Re loca, re cheta, tiene un montón de guita. También hace que se cree que puede tirar la plata así. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out. No, no le está haciendo caso a la mamá. ¿Cómo corro? ¿Esto es correr, querida? La noche de Firewalk en el cerradero. ¿Esto es correr? ¿Te parece correr? Mirá, está moviendo los hombros, no está corriendo cerca. No trespassing? No way. Va, pará. Cuidado, tenemos una. Punky, ¿eh?
Es pobre como yo. Sí. Ya sé, si vive en Estados Unidos, todos son pobres. Holy shit. Me costó acostumbrarme a la nueva voz de Chloe, pero ahora me gusta más que la primera. Lo único que no me gusta de la voz de Chloe es la razón por la que la cambiaron. La cambiaron porque la voz original se declaró en huelga. Entonces fue tipo, ¿en serio? ¿En serio? That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Yo valía por 1000, perdía 1000. Hola. Exactly. Those guys need to get a room. Nice, huh? Está shippeando, creo. Or not. Damn. Mind your own business. Hago lo que quiero. Bueno. No me acuerdo muy bien de todo. This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Oh. Ah, eso es lo que veo acá atrás, ¿no? Pinta. Perfect place for me to work. Now what to draw? The math. Free candy. No. En el futuro no, me da comida. ¿Qué? Ah, sí. Comiste. Definitely, absolutely not a meth lab. Buah, eso es una Walter White referencia. Porque no vi Breaking Bad. Una pena. This place has collected a lot of junk over the years. Oh, hay un perro en serio adentro. A second door inside. So close and yet so far. Suena más fuerte y todo, ¿eh? Bueno, calmate. No, un choker en... Che, pará, ¿qué año es esto? Porque es de... El otro Life is Strange es como en 2010, así que este tiene que ser como en el 2005, algo así. I joined a motorcycle gang. I had no friends. F. Nothing says badass like a nice floral print. ¿Qué te pasa con la flora? Aguante las flores, che. No, guacho, ¿qué se siente que te siga Jimmy? La verdad, no tengo idea, porque... O sea, no sé, lo conozco, está bueno, es un capo, pero... Sí, no puedo molestar. Un capo, Jimmy. Pero, qué sé yo. Got to figure out how to get past this guy. ¿Por qué? Mira, así. ¿Caminas alrededor? No, una pared invisible. El problema no es el tipo de la pared invisible. O es él quien la conjura. Capaz que. No, capaz que tiene un conjuro de pared invisible. Bueno, mira. Vamos a. Help you, miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. Totally legit. ¿Qué mierda habla así? Do yourself a favor and scram. Ja. BTS es en 2010, ¿en serio? ¿Y el otro cuándo? ¿2013? ¿Algo así? Can't let him push me around. Should I go? Keep walking, kid. ¿Qué? Imagina pasarle por al lado así. Bueno, en fin. Hola. God, again? What do you want, kid? Kid. Is that your bike over there? Yep. It's pretty cool. La mejor Gee, moto allá. Thanks. Is that all? Iniciaste un reto de réplicas. Es como el coso de insultos del Monkey Island, pero peor, según me acuerdo.
En la réplica se insulta y discute para hacer que alguien haga lo que tú quieres. Así no funciona el mundo. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Chloe, portero. El portero con la mierda esa. Presta atención a lo que dice tu oponente. Durmiendo, durmiendo. Elige una respuesta que le haga tragar sus palabras. Ni 16. ¿Mm? Lindura. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja. Eso quedó un cool. ¿No? Okay, que no puedo perder porque esto es tonto. Así no es correcto, no son tan obvias. Salida de juegos es una buena respuesta para niña. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. ¿Por qué insultaba el lugar? Arre. A girl like you with pretty pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what. Te acabo de decir, girl. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Is your boss your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer. El peor portero del mundo. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. Gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. Bueno, You're right, kid. Go. Basta. ¿Por qué tengo que decir go cada vez que lo pones? Quiero que me pegue. Hay mucha gente que dice eso. No, en el tráiler del Borderlands 3 había una mina, la nueva sirena, tiene como un brazo fantasma o algo así que puede conjurar. This is intense. Tipo brazos de energía. Oh, está todo el mundo diciendo eso. Quiero que me pegue. Quiero jugar Borderlands, pero tipo, quiero esperar al 3 de la mierda esta. ¿De cómo se llama? ¿El 3 de qué? El 3 de abril. Que sale el 3 de abril. Thrash. El señor 3 de abril está. Un segundo. El remaster del Borderlands. Que ya me pegué con todas sus manos. El remaster del Borderlands y ahí voy a empezar. El Borderlands, la saga toda entera, el 1, el 2, el pre-sequel, y no sé, me voy a llorar, ¿eh? No sé, acaricia el perro, sí, ya va. ¡Perrito! Delia, ya lo escuchaste. ¡Ah! Qué bien. Me neither. ¿Por qué adiviné eso? ¿Por qué adiviné? Borracho. Sober up, girl. You're missing the show. No importa, vos tenés 16 ahí por eso. No fuiste a ninguno. Who is this guy? Tan 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 tan. Okay, good. Hola, buena. Exactly. Merch, por la merca. ¿Podemos jugar con vos? Podría ser. Hey, are you selling any bucks? What? 20 bucks for a t-shirt. That's really expensive. Ja. Caviola. No. La guacha, tenés 20 bucks. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Frank. Frank?
Frank Bowers? Oh no. Oli. Hola. Yo, Frank. Frank. Hey. Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that get up. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Le dijo Poser. They rock. How'd you even hear about this little shindig? Ha! The internet. How else? Seriously? Ah, estos chicos de ahora. So, you come here a lot, or...? Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Okay, so, you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the $175 you owe. Dinero. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. Me fías un poco. You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. 175, Suit yourself. Qué cambio horrible. Si apretas R3, cambia directo a donde estoy mirando. Reminds me of the way I make important life choices. Ja. Uy, jeringas. No thanks. I try to avoid hepatitis and I can't. Bumping into my drug dealer at the firewalk show seems like fate to me. Classy. ¿Y esta puerta? La puerta, sí, ya sé. Bueno, ¿querés correr? It's not gonna take any more than an hour. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. F. No le regala cuchillo, qué mala madre tenga. Graffiti everywhere. I think they missed a spot. Róbatela, no me deja. Bueno, no sé si quiero, pero bueno. Me imagino que es así. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. No, amiga. No, Chloe, ¿cómo vas a hacer eso? A mí se renota que fue ella. No le va.
plata no. No, la plata no. La plata, la plata. La plata. La plata. Ah, bueno. F. Esta acción tendrá consecuencias. No, ¿cómo vas a hacer eso? La plata. La plata como donde... donde vive Ghost, ¿eh? Uy. Pobrecita, bueno. Permiso, me retiro. Niño, como es peste. Hola, Frank. She returns. About that weed. Here it comes. Toma dinero. Hey, hey, what are you waving all this kind of money here for? You really don't think before you ask. Me la gasto en droga encima. So where's my pot? No more loans. I'm not your fucking piggy bank. You're a good man, Frank. Capo el Frank. Le da droga a la piba. A una piba de 16. Está feo, pero un capo. Se la podía dar a tu viejo. No me importa. Vete droga a menores. No. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Bueno, ahora queda por acá. Uy, cerveza. Y paraguas. Después le tira onda a la amiga, ¿no? No, pero hasta los 21 no podés. Tenés que comprar un arma primero a los 18. Ah. Bueno, no. Permiso. No. ¿Será? No. Pedófilo vibes, no. ¿Quién es? No sé quién es. Es escalera. Nuevo diálogo. Nuevo diálogo con quién, con qué. ¿Con vos? ¿No? Ufa. Con Frank. Hola, Frank. No sé, la última vez que lo jugué fue bastante, tipo poco más de una hora. No conecté demasiado con Chloe, entonces no, como que me dio paja. La banda. Esto me recuerda un poco cuando fui a ver a Zyla, pero... porque justamente era menor, pero tenía que entrar a Gru. Y Gru es un lugar de Palermo, ¿no? Es este quilombo. Y aparte, bueno, Zyla es un poco más conocido. Va, Zyla y dos minutos más que Zyla, la verdad. Pero Zyla estaba ahí y también me interesaba. También había una banda llamada Los All Star. Hacían cumbia pero en punk. Agarraban cumbia y le hacían cover punk. Estaba bueno.
No tengo ganas. We're not done. Perdón. ¿Puedo disculpar? Bueno. No, en realidad estuve tratando de irme. O sea, si no fuera por esa botella, podría. Esta gente se enoja por cualquier cosa. Vamos a ser más Chloe que yo. Ah, no. Atacar. Sí. Rápido. No sé, no me parecen interacciones humanas de verdad, qué sé yo. O cerca, de verdad. La música está bien, sí. Y anda a despertarte después de eso. En general, el soundtrack está. Del primero también, del Life is Strange. Está bastante bien. El del 2 también. No sé cuándo terminan de hacer los capítulos, más de subir los capítulos. Pero también lo tengo a través del Family Share de alguien más, así que. Eso. No, es probable que también lo juegue. Pero me falta Captain Spirit. Ese es importante. Todavía falta. Uf. Termina como en diciembre. Ah, ok. Mucho eso. No sé si voy a seguir vivo hoy. No, tan temprano la droga, no. Era re rápido, le pegaba la cara. Despertar. Es como un mes para ponerte al día. Estaría peor streamearlo. Lo voy a pensar, a ver. ¿Por qué tengo un mes para ponerme al día? ¿Para el siguiente episodio? Son 5, ¿no? Este son 3 igual. 5. Igual no dura mucho los capítulos estos de Life is Strange. Me paro 3, ok. No, pero igual en abril otra vez quiero jugar más que nada Borderlands. Porque hay 3. Y ahora va a salir el 3. O sea, están el 1, el 2 y el pre-sequel. Los 3 van a recibir cambios, mejoras, una actualización. Como tengo los juegos, van a ser gratis las actualizaciones. Creo que si no, tenés que pagar más. Bueno, si lo compras después, tenés que pagar un poquito más o lo que sea. Pero, ¿cómo se llama? Pero ya de por sí, el primer Borderlands se van a remasterizar totalmente.
y tengo muchas ganas. Porque, tipo, no me había gustado tanto la primera vez. Y era por las cosas que parece que van a arreglar, tipo cosas del HUD, meterle un minimapa. Y... ¿cómo se llama? Y arreglar las resoluciones, el FOV. ¿Por qué no tiene subtítulos la radio? Esa persona acaba de sonar como alguien que no sabe estar en la radio. ¿Cuándo? Ah, perdón. No preste atención. Pero bueno, está bueno para hablar esto. ¿Cuánto te podrás quedar en el mismo lugar hasta que la red se acabe? ¿En serio? Daily rituals are important. ¿Tengo que leer esto? Me da un poquito de pereza, pero lo voy a pensar. Hey Max. Hey Dad. Another day. ¡Ah! ¿Por qué lo traducieron en literal? Por favor. Bueno, ahora va. Pero manda un loot. Rachel, ¿eh? Was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Señor tiburón. In fact, shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Pero ¿cómo se llama? Tengo un mejor fun fact de los tiburones. Los tiburones no duermen. No pueden, bueno, sí y no. Igual creo que ya lo dije, pero eso. Los tiburones no duermen. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Buah. Pues si no se mueren, sí, exacto. Cuervo. Bonificación. Reposa. Bonificación. ¿Qué mierda, bonificación? Cráneo de pájaro. Ah, debe ser. Hombre perrito caliente, Illuminati, sirva para un car. La que me robé, mejor no la uso todavía. Tipo dentro de unos días, cuando no esté tan... esto debe ser por lo que haya comprado la dueña, digamos. Creo que la habré comprado. Es la más normal, ¿eh? Nah. La musculosa es re linda, sí. Pero hay más, ¿eh? No tengo que ver. Lo siento. Es un loot. Pero justo le tapa la ropa a Chloe. Lee el diario, que sí, que ya va. ¿Y esta qué tal? Nah. Es horrible. Bueno, perdón, no tengo sentido de la moda. Ni para mí, voy a tener para alguien más. Y encima entre presets. Ni siquiera puedo elegir qué mierda ponerle. Mira esto, que hace calor. Hace frío, digo. Nah. No sé qué hace. Bueno, me pongo la Illuminati, ya fue. Ahora bajaba y la madre me decía, ah, no hace frío. Ah. O sea, literal, todo lo que hago es o ponerme la primera boludez que encuentre porque estoy en mi casa. O... ¿cómo se llama? ¿Por qué seguían brillando la ropa? O ponerme lo primero que encuentre porque no voy a salir de mi casa. O si salgo, ponerme un jean y la primera remera que encuentre y que no sea un desastre. Porque tengo remeras bastante rotas. Tan, tan, tan.
How was last night even real? Warren, Chloe, Hayden, Zachary, Trevor, Logan, Alisa, Justin, Elliot, Dana, Evan, Stella, Brooke, Juliet, Victoria, Nathan. Oh, Nathan Prescott, otra vez. Taylor y Rachel Amber, última. Que ya de cosas, eh. Tiene un collar. Como este, el de las balas. Perdón. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Falta el elemento awesome. No. Oh, soy un tarado. Better living through chemistry. Next up, a special present for all Arcadian Bears. Little known band. Bata. Wake and bake is part of a healthy breakfast. Ha 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 ha. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Keika. Está hablando del faso. Some of those shows with Elliot were. They were nothing compared to Firelock last night. Ahora esto tiene que guardar esta foto en la que estoy bailando. Ok. En 2 meses. Bueno, a ver. Querida Matt, mi papá me regaló este cuaderno cuando me quejé porque quería mandar mi correo electrónico y no tenía internet. Esta noche pensé, hey, quizás es momento de escribirle a Matt. Lo gracioso es que, en realidad, no sé qué decir porque hace 3 meses que no hablamos, a pesar de todas mis llamadas y mis mensajes y... No es que esté molesta ni nada de eso. Mierda, no hay manera de que envíe esto, ¿verdad? Chloe, la chica sin amigos. Uf. Matt, esto está mejor, aquí puedo escribirte todo lo que quieras sin preocuparme o preguntarme si alguna vez me vas a responder. Buf, ¿eh? Quizás un día cuando vuelvas a casa y te disculpes por haberte olvidado completamente de mí, nos abracemos y hagamos las paces y luego te mostraré esto. Nos lo leeremos y nos reiremos. O quizás decidiré que la más del diario es mucho mejor que la más de realidad y solo vivirás aquí para siempre como mi ex mejor amiga imaginaria por correspondencia. El tiempo lo dirá. Uf, ¿estás lista? Mamá sugirió hacer celular. No lo tengo. Mamá sugirió hacer un viaje por carretera el próximo verano y supongo que no está tan mal, pero después comenzó a hablar acerca de que David fuera con nosotras. Ese David, aspirante sargento instructor que se le apareció a mamá y se niega a desaparecer como un gran horrible. El monstruo bigotón del planeta mierda. En fin, le sugerí amablemente a mamá que quizás era demasiado pronto suponer que David seguiría por aquí para ese entonces, o que seguiría respirando. De todos lados pasan cosas feas, ¿no? Como te imaginarás, no se lo tomó bien. Pero de verdad, si este tipo todavía está por aquí en 3 meses, entonces ella tiene serios problemas de autoestima y yo tengo serios planes de autoinmolación. Ella puede conseguir algo mejor, es todo lo que quiero decir. Pero ella no quiso escucharme, como si fuera yo fuera la idiota. Chloe, la idiota. Está bueno el dibujo. Tic. Mustache Monster from Planet Deption. ¿Sabes por qué dejé de ir a clases tanto como tú dejaste de hablarme? Es una historia graciosa, tuve problemas para inventar una excusa, así que simplemente no la inventé, dejé de ir. Y no pasó nada, nadie me dijo nada. Qué locura, ¿no? Como si de pronto fuera invencible. Quizás la ventaja de ser la chica del papá muerto, uff. Uff, ah. Perdón, estoy... tratando de alcanzar mis zapatillas, que no sé dónde mierda están, pero bueno. Uy, ¿qué hice? Ahí está. Ah... Nadie sabe qué hacer conmigo, así que se alivian cuando me quedo en casa. Hubiera estado bueno darse cuenta de esto antes. Piensa en todo ese tiempo de escuela desperdiciado. Posdata, Prince de Blade Runner me vino a la mente mientras me masturbaba. Primero pensé en Deckard y su ardiente personalidad, pero luego Prince robó el show. Seguro no tiene mayor importancia, creo que solo me gusta el flequillo. Chloe, la oveja eléctrica. No vi Blade Runner, debería. Mansa perdedora, sí es cierto, te llamé perdedora. ¿Quieres saber por qué? Porque no viste a Firewall anoche. Estaba Frank, estaba allí. ¿Sos gay, amiga? Ah, es mi camello. Mamá, si estás leyendo esto, él es mi camello y tú no deberías estar leyendo esto. Probablemente fue la mejor noche de mi vida. Caminé hasta ese viejo aserradero siguiendo las vías del tren y después abusé verbalmente del portero idiota hasta que me dejó entrar. ¿No sabes cómo sonó Firewall? ¿Quién hubiera pensado que había borracheras así en Arcadia Bay? A la mierda con Seattle. Además me traje de recuerdo un hermoso ojo morado.
fue gran cosa, solo los tipos asquerosos que cuya masculinidad hice pedazos. Ay, me rescató la chica más popular en la escuela. ¿Cómo estuvo tu noche, perdedora? Fireman más Chloe y mejor que Max. Bien. Voz de la fantasía. Used to dream of riding a unicorn as a kid, but then all the unicorns died. Le voy a dejar ahí. Shit, where's my phone? It's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with Mom's. Okay, Mom's phone is probably in her room. I can use it to call Mom. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. No, Katie. He just didn't want to. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un libro. I want Mom to be happy, but not like this. Lobsterlos. Not like this. Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Gracias por desear los libros de autoayuda, Chloe. La verdad es lo único que me está gustando por ahora. Fire that burns the entire prairie. Better. No, díseme los libros de autoayuda. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Mom's finally making her bed again. I guess that's a good sign. Sí, la verdad. Mom's old engagement ring. Supposed to be in grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait. Mom's selling her engagement ring? Dinero. El teléfono. Mirar, no sé qué quiere que mire, pero no lo voy a hacer. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Alto cuadrado, mal. En fin, ¿puedo hacer la llamada? ¿Puedes hacer la llamada? ¿Qué pasó vos tú que pusiste ese qué? ¿Que no vi Blade Runner? Sounds like my phone is definitely nearby. En el baño. ¿No? Jaja, saludos. There we go. Wonder how many calls I've missed. Cero, porque no sos popu. Mamá, un mensaje nuevo, Elliot, un mensaje nuevo, Frank, Matt. Uy. Perdón por no contestar el correo, prefiero mensajes de todos modos. ¡Hey, es Matt! ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? ¡Ah! Lo siento, no, estaba muy ocupada. Me encantaría Seattle. Quizás haya viajes de aventura en mi futuro. Es hippie. Lo siento mucho, quizás deberíamos acordar una hora para llamar. No, no, tremenda nerd, ¿eh? 2009, wow. De las fechas así mal. A ver. Me imagino que esto está en nuestra fecha, pues 2 del 11. Ah, espera. 2, 4, 13. Sí, está bien, se mueve ese, listo. Bueno, pasan dos días, después pasan una semana. Déjame entrar en mi futuro. Después pasa qué. Como 2 semanas. ¿No? Sí, 2. 2 semanas más. Contesta. Sí, al día siguiente. Mira mi agenda. Son las 7 de enero, que día hoy. ¿Es 2019 en Seattle? Jaja, 2019. ¿No? Dios, me da una bronca. Quizás este fin de semana. Ay, ¿cuándo es? Cuando quieras avísame, la reina de los grillos. ¿Cuánto mierda un mes? Bueno, un mes no, pero 2 semanas más, sí. ¿Qué hay de nuevo? Match. F.
En fin, Frank. Uy. ¿Por qué es tan chiquito esto? ¿Por qué tiene que estar tan grande todo? Tengo tu mierda aquí, sí, carajo, no tengo dinero. A las fechas. Sí, importante. Tú te lo pierdes, guárdamela. Soy tu cliente favorita. Que sí, que Max es una forra. Lo tenemos en cuenta. Frank, ¿tienes algo? Me debes. Ah, pero esto es de otro día, ¿no? Sí. Ok. ¿Andás a golpear? Por favor, háblame sobre eso por texto. ¿Traficas drogas en este teléfono? Es de hierba. Ah, el 420, claro. ¿Te parece si tienes el dinero? Pues otro día. Elliot. Uy. El examen de español fue terrible, con suerte paso. Lo siento. No, creo que me fue bien. Tengo cosas que hacer después. Oh, ok. Tarea de química, no. Tercera vez. Ya me lo sé todo. Uah, lo sabe todo, ¿eh? Uy. ¿Te la vas con nosotros? No, gracias. Regresás. Ojo, la tilde en la A, porque Argentina, ¿eh? ¿Regresas a casa en algún momento hoy por la noche? Uy, vendrás antes del toque de queda. Habrá consecuencias. Tan, tan, tan. F. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah. Okay. ¡Shaba! I think I saw Mom's purse in her room. Allá voy. La encontré. Oh, can you grab my cell phone too? Allá voy. I need to talk to you. Yeah. That really makes me want to hurry. Tan problema, la. Coming, Mom. ¿Por qué es un nivel distinto las escaleras? ¿Por qué hay una pantalla de carga para las escaleras? Para bajar las escaleras. Bueno, está bien, no importa. Está en Unity esto, ¿no? Sí. O sea, bien podría no haber sido. Nada más. Lo único que quería decir. Dining table, here I come. Allá voy. Vamos a revisar. ¡Fotos! Dad took these photos. ¿Ah? Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Chloe, I don't have all day. No, ¿cómo lo vas a tirar así? Se puede romper algo. I should see what Mom wants before she strokes out. Es que... No puedo conectar con esta actitud de rebeldía. No me gusta. Eso me cuesta, qué sé hey, yo. Mom, you wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. A la cara, sí. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. El leasing, ah. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. I was sleeping. I didn't get your text until just now. Chloe, trata bien a tu vieja. It's so hard to trust you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? No es agradable esto. ¿Qué dice? David, es una mierda. Escuela es una mierda. El anillo, porque bueno, el anillo. Are you selling your engagement ring? ¿Por qué cambia de? Jewelry gets appraised for all sorts of reasons, like for insurance. Uf. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? David. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe. You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah. An old-fashioned dickhole. More like old fascist. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame, too. I wish you wouldn't joke Chloe, with that. No. Sí, eso. No se jode con eso, no se jode. I made you breakfast. Nah. I'll just grab something later. Come, por favor, Chloe. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says... What are you gonna eat? Ese chiste lo hago de que tengo 6 años. I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What?
I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that? Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? Oof. And I do know what pot smells like, you know. Boof. Boof. Debe ser comer con un embudo. Your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. Eso. Eso es lo que, por lo que no elegirá otra. He's a good man. Maybe he can help. No, no es una buena persona. No. No vamos a traer al padre. Your boyfriend's an asshole. Exacto. He's been good y tengo pruebas, el primer Maybe juego. Maybe he rubs you the wrong way because you've been rude. No. He's still breathing. That means I've been more than fair. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today. Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? A ver esto. Esto sí me toca cerca. I'm okay with David, that everything's okay. I'm not. He's a chauvinistic piece of shit, frankly. Chloe, and if your father could hear you. No, you're right. I'm sure Dad and the mustache would get along great. It's a big bed. There's room enough for all three of you. That's enough. All I'm asking for is a little respect. Why is that too much? I love you, Chloe. Oof. I miss you. Nobody could have replaced your father. Todo lo que puedo decir es uf. I did the best I could. Mentira. Mom, I don't know where I lost you. You didn't lose me. Hay 5 minutos de la historia del padre. Y son mucho mejores que cualquier cosa que haya hecho David, así de fácil. They'll be his problem now. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Es cereal. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? ¿Eso qué es? Olla de cocción lenta. Guess David likes pot roast. Guess we're all about what David wants. Boof. El venado. Bueno, ¿por qué así? Así no es, ¿no? Little dude's like, what the hell just happened? Here they are. ¿Por qué un cenicero para la llave? Let's get these to David so he can drive away. Nosotros defendemos esto, buah. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. Mucha vida. No better from when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Or it's because we can't afford nice things. Opa. Family pic used to hang here. Uf. Creo que si yo elegiré y no Max en el primer I juego. I can't actually remember which one. No sé si cambiaré ya la timeline cuando sigue muerto. Uy.
Steph. Steph. Soy Steph Green Gingrich. Tengo tu bebé, puedo dártelo antes de la escuela. Gracias. Bien. Ok, hoy es 7 de mayo. Importante. Me gusta estar en fecha en los juegos. Más que nada, sí. What a piece of crap. Sí. The car too. Sí. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Chloe, is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Oh, that's sweet. Soldado, sos un pelotudo. I was your age. I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better. Cállate, tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites. Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench. Que sí, que por favor. Yo no sé lo que es una bujía. What's David doing, leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? No te lo vas a creer, ¿eh? Aparece acá, a ver. Do these have chapters on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Ask him. ...50-50 chance I smash him in the face with this. 60-40. Maybe 90-10. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. Haha, chiste de pito. So? You find the socket wrench set yet? You can do that one simple thing, can't you? A little more hustle wouldn't have killed you. Thank you, Chloe. See what's gunking up the works there? That's a sign of carbon deposits? No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. Ni siquiera estás escuchando y le decís que no es buena. All right. Miradas. Silencio. Los pajaritos de atrás. El viento. Fine. Whatever. Re de hoy la parte. Y se limpió. Ah. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. Bien, ¿eh? Había más grande, ¿eh? Sentate atrás. No lo crees al lado, sentate atrás. Ready to roll? Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Ah! We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there are some things I want to be real clear about. Respect him? I think it's time I show this asshole I'm not interested in anything he has to say.
What's clear is fuck you. Language. You are way out of line, young lady. Language? Here, let me put that in a language you'll understand. Foxtrot. Uniform. You've got a smart mouth, don't you? Let me dumb it down for you. I mean, sorry. What has fewer syllables than dumb? Hey, watch your... I can crap bigger than you, got it? Then I hope you're a better plumber than you are a mechanic. You... Your mother... Breaking her heart. Ha ha ha, buena trump card. At least she has a heart. All you have is... What's it called when you've got one porn stash and zero game? I was in the army. You will respect me. Enlisting. I don't remember enlisting. So don't treat me like your newest recruit. If you were a man, I... It's cool. If you were a man, I wouldn't go so easy on you either. Don't know why I bother trying. Mission accomplished. Bien, nos saltamos eso. Y Chloe puede dormir. Bien dormir. Está bueno dormir. Ya quisiera. Country music. Y estás atrás. Y oh. Dad loved this song. Tengo miedo de que sea exactamente la escena que creo que es. Y esto sea una pesadilla. Ah, va a ser eso, va a ser eso, va a ser. What a beautiful day. I know what a spark plug does to your heart. I guess mom left your purse back here. Creo que son todo un montón de cuentas. Uf. If mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Happen. Shit. Thanks. Don't use that sarcastic tone with me, young lady. I can see your own eyes. Hello? I was actually saying I see everything. Oh, wow, un capo. Lo ve todo. Anda, vete, nadie te quiere. Hello, Black Hell. Pero bueno, que uno puede conectar un poquito con eso del familiar facho de repente, ¿eh? Y por uno digo yo. Qué bien. Una estatua y cosas. Sillas, los árboles moviéndose, alguien caminando allá atrás. La bandera, supongo que del instituto. La fuente. Elliot. Hey, Chloe. Oh, hey, Elliot. Ah. Wait, what happened to your face? Uh-huh. Do
you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Qué linda mal, Rachel. This is true then. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. Who exactly is talking shit about me? Oh. You know. ¿Por qué? On social media. No. Great. I wish I could tell everyone to just get a life. Oh, wow, haters, so, miren, sabemos mucho del mundo de internet. Somos Don Noddy. Hacemos los adolescentes totally. Más clichés del universo. Lame, but I was thinking, do you want to go together? Es Warden 2.0, pero Warden era copado, ¿qué onda? ¿No? Warden el nerdy. O sea, da un poquitín de miedo, pero aparte de eso. I try to make it a rule not to go to school any more than I have to. No me enteré ni qué dijo, but sinceramente. Sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. All right. See you in chem. Yeah. For sure. Buf. Gotta track down Steph to pick up my DVD. I've still got time before class. Meh. Well, at least not for now. Ah, mira, Warren. Warren. At least not for now. ¿Cómo le vas a dar bola, chavo? No miro más. Que no le di pelota al darle pelota. O sea. Las mesas de picnic con Mike. O sea. O sea, acá le tiene que decir no. Me meto en Athletic Field, no me chores. ¿Adentro? Yo voy adentro. ¡Cuidado! What the hell? What have you got here, Twitch? Don't call me that. True North. A jock so dumb makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Jaja, Nathan Prescott, oh, wow. Basura. This is some really weird crap, Prescott. No, jodeme. It's not yours. Give it back. I hate that you're on the team now. You're such a loser. Jodeme que la carpeta tiene las fotos, Guys, no need to fight. You can both be losers. The mute speaks. Whoa. You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. Oof. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Wow. Dick move, Nathan. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. You're a piece of shit. I am going to kill you. You guys, stop. ¿Puedo elegir a quién no defender? Don't just stand there watching. Hacelo vos, medimos lo mismo, No, que le pegue. Hey, Nathan, que se muera. If you don't take the time to stand back and watch, you miss some of life's finer moments. Wee. Like booyah. That. That took me months to put together. Quit the team, Twitch, or next time it'll be worse. Go to hell. Porcheto. I mean, nadie se lo merece, obvio, pero porcheto. You should be ashamed. Tipo. A ver, ¿quién se fue más a la mierda? No me gusta cómo quedan las cosas, hablamos más en la noche. No, Perfecto. That pick would actually make a sweet tattoo. Sí. Maybe if I delay going inside long enough, Blackwell will be overrun by future excellence. And by future excellence,
I mean mole people. Correr, correr, correr. Correr, 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 que me fue interrumpido. Hola, Steph. If I had known the Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Me encantaría, huh? Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner. Director's cut coming right up. Tengo que ver Blade Runner. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. Me están That's haciendo spoiler. Right on. Hey, do you know if Rachel's a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just, like, a friend thing? I don't know what you heard, but Rachel and I barely tipo know la vida de pedo. Oh, sweet. I mean... Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Sí, 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 yeah. Sí, 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 sí. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, no, so it'll only take, like, 20 minutes? What else have you got to do before class? Perdón. What the hell? Game on, nerds. Trátate bien, ¿eh? Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Are you insulting me in some obscure nerd way? Think about it. An elf? Like, skinny and kind of weird, but also a barbarian, so, like, really angry. In other words, Chloe Price. Wow, you two are a riot. ¿Te imaginas que tenga todo right, un montón de character sheets de cada, both famous heroes de cada personaje the kingdom of del juego? A once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernus. I'm a fucking man. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named, Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes... Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius... What makes you think you are worthy to fight alongside me? ¿Qué pasa? I once stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. You stand at a three-way crossing. To your left, the raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron. Okay, entendí ese colegio. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the Dur dude. Elamon frowns. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy-set orc. Oh no. Who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons. Son rookies, o sea. Okay. So what do we do? I cast Urgul's Acid Blast. Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs,
every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candles. Qué rico. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavyset orc sergeant still remains. He runs at you, swinging a massive warhammer. All yours. Golpe de rodilla. I do a pommel strike. I strike his pommel hard. What did I say? A pommel is the end of a sword handle. Pommel strike is where you hit the guy with it. Ah, damn it. Okay, I do that. Except you're not wielding a sword, you're wielding an axe. This sucks! It's all right. Try using your... You've delayed too long. The orc swings his warhammer at your head, barely missing. Your move. Okay, let's end this. Fatal cleave! You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game! It's going well. ¿Por qué está tan bonito, what about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, no. It's unlikely any loot survived. Dang. Don't worry, Alamon guy. We all make mistakes. Alamon... No. Es como un elfa bárbaro, entonces. The elf barbarian is most wise and forgiving. What's next? Ay, es buenísimo. Es que es buen. Me encanta esto. ¿Por qué me encanta esto? Porque debería jugar yo. It's time to free some peeps. D&D. Let's go to the prison camp. Algún día. Lo voy a pensar. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Ah, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying, probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that would blow up the cage and everything. Ah, bueno, juega en D&D. Sí, sí. Intentar con pan. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Pero si no me entiende. You little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common. Which means he can't... I cast communication on the dragon king. Ahí está. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use... Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? You know what I love? Making shoes out of dragonkin. I point at my shoes. I'm wearing a pair now. Air dragonkins. There's something special about your scaly skin, how it's waterproof but also breathes. So comfy. He doesn't seem to like that idea. Neither do I. The dragonkin pleads with you. Please don't harm me, tall one. But I cannot give you key. Durgaron, much taller and meaner than you. ¿Te pasa, You're short, I say. But you can always get shorter. Give me the key, or I'll chop off your legs and beat you to death with them. The dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go.
That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Wow. That was nuts. I'm going to give you a plus 10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Wow, awesome. lo mató de miedo. Yeah. Go team! Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Bueno. It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the raiders. Mierda. Of the Black Well. Ese, sitting Ganondorf, comfortably man. At his throne. He's a huge Ganondorf red-eyed minotaur, jabalí. Swathed bueno, in cuando a fine Ganon, black era un jabalí. Cloak, gripping a two-handed bueno, sword that's easily casi, ¿no? 6 feet long. His laughter bellows. Wah, ha, 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. No. Shit. Inmunidad, ¿eh? All of my battle spells are fire based. Mentira, el de ácido, ¿no? For, you know, acid blast. Which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What'll it be? What's Wrathful Rush? It's like a shoulder slam, an angry, angry shoulder slam. Okay, I do that. Suena berserk, you scream pero bueno. With wrathful rage, then charge. Durgaron is caught off guard, and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him back and doing some damage. Wow. Yeah. A un bicho gigante de 2 metros. I want to punch that stupid man cow in the dick. Like, right in the dick? Right in the dick. You miss. Durgaron burst out laughing as you stumble past him. Asshole. He gores you in the side with a horn. 8 damage. Ouch. What do you do next? Sí, no me deja hacer otra cosa. Holy shit! Annihilation strike. That sounds boss as fuck. 1? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no. 3. Your axe strikes Elamon's leg. Ow. Legs. Plural. Severing both feet at the ankles. This game is awesome. My feet? Durgaron moves toward the crippled Elamon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Así funciona. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp. Me está vibrando stomp. El coso. This is all my fault. Sort of. What should I do? Bailar. I jump in front of Elamon. Wow. Thanks, Chloe. I mean, thanks, Calamastia. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey. I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? El brazo. I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer thingy. Eso. Oh.
Brilliant! You'll have to roll high to hit. You're almost dead. 20! Fuck yes! Crítico, You bring your axe down in a wicked chop, severing his arm completely. His bracer of fire immunity clangs to the ground. I cast Gignomi's fire strike. Estoy demasiado callado, pero esto está buenísimo. Oh, snap! Lying on the ground, you conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Durgaron in the chest, incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon! Durgaron is defeated, but your wounds were too great. I'm afraid Calamastia is dead. I actually feel sad right now. Ah. Better to have died a hero than live as a coward. That was fun. Check out what I drew. Maggie's got serious drawing skills. ¿Por qué lo acaba de dibujar tipo recién mientras estaba? Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah, I'll adventure with you anytime. Por favor, ¿puedo hacer esto después? Tipo más tarde. Thanks for the game, nerds. La necesidad de distanciarse. DVD, check. Next stop, chemistry class. Joy. ¿Cuánto vamos? Una hora y media. Una hora 35 con 51, 52, 53. Muchos segundos. Oh, good. Rachel, you're está here. En. ¿Cosa? En. En el club de teatro. Bueno, o sea, aparece por lo menos. Ok, Rachel está en el club de teatro, así que hice bien en ir a la. En decidir ir a la obra. Chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father. I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time have listened to... Many a time the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden... You're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. Oh. Y por eso está acá. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Me encanta los cosas. Me están mirando todos. Me miran. Sometimes, when you meet someone who's going to change your life, you just know it, I guess. Also, you've got parents coming to see the show, right? At 20 bucks a ticket, it's gotta be true love. Wow. A romantic and a cynic. That actually kinda helps me. Thanks. Bien. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? I'm just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay. So, why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. ¿Me toca jugar? Yeah.
Sure. Oh. La va a ver el ropa interior. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. ¿Qué miras? Rachel looks so happy. ¿Qué miras? ¿Tan difícil buscar el cinturón sin chusmearle las cosas a la gente? ¿O tan difícil llamar a tu teléfono sin chusmearle las cosas? No sé, digo. Guess I'll go give this to Rachel now. Hey now. Sharing is caring. Rachel? Is this your belt? Yes! Thank you. Tan 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 tan. Permiso. I really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? How about a belt instead? Perfect. I'll let you finish changing now. Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, me encanta como Chloe no se creía que Rachel estuviera ahí, pero tipo, tiene toda la pinta de punky. Is that a rhetorical question? How would you like to join me on a little field trip? Ditch class? You mean it? Is that weird? No, it's awesome. I mean, awesome. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? No. Are you kidding? This is a badge of honor. Respect. Let's get the hell out of here. Bien. Lo que menos quería era estar en clase, sinceramente. Así que bien. You sure you don't want to just grab the bus, or... Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Me encanta cómo, por lo visto, va de 0 a 100 en lo de... En lo de revelarse Rachel. Es como... Ah, sí, no. Voy a aprender a revelarme, pero... Feo, fuerte, ¿eh? Mejor posible. ¿Dónde va esta cosa? Ni idea, ¿no? Maybe we'll end up in Seattle. Seattle, mala idea. Pull up a chair, Price. The view's amazing. ¿Y si se cae? Oh no, Elliot. ¿Por qué no fuiste a química? Porque hago lo que quiero. ¿Estás bien? Yep. ¿Por qué no puedo elegir qué decir acá? Man, hablamos después, ¿eh? Rachel man. Wants me to pull up a chair. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. All my idols are dead. There is only the here and now. Ven, Willan. ¿Dónde puedo grafitear? ¿Puedo grafitear? ¡Una caja! Cuidado con la caja. Pero déjame pasar. Ah, bueno, si lo muevo, ¿no? Que no me haga sentarme. Gracias. Ahora puedo pasar. ¿Qué onda? ¿Le tiraste el cinturón o pasaste para hacer? Pasé. Pasé mientras hacía ahí. Así.
y me imaginé que le iba a ver en ropa interior. No humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti. Desbloqueas un diálogo. Apa. Apa. ¿Me puedo grafitear esto? Everybody lies. La ternura. I like that. No, joma, no. No, son menores. Es re gay mezcla, creo. Mal. I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now I'm living it. Price one. Twain zero. Esto lo puede haber dejado algún hippie tipo, ah, jaja, mirá, voy a dejar esto para que lo vea la otra persona, que seguro pasa. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here. Should I make small talk? Is that what people do? Habla del clima, obvio. Nice Rachel we're having. What? I mean weather. It's nice weather. It sure is. So, it's kind of weird that we're hanging out. Estoy you mean because rojo. I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. No. Oh, I used to. Friend. Singular. Her name is Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. No me acuerdo quién es Keaton. Keaton. Ah, el de Cosa. Sí, ya sé. El del teatro. Gracias, callada. No sé por qué las gracias por lo de That sucks. Está rojo, lo sé. Hey, so I want to say thanks for pulling you out of school. No, dummy. Ah. Thanks for last night. Ah. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. Sí. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Mentira, 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 mentira. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun. Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Además, no se vieron nunca. Joyrides, ¿qué? V-card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know. Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves. Two of which sí, are the truth, and one of which is a lie. Right. Muy bien, and muy the bien. The person has to guess which is which. Por supuesto. Sounds fun. You're on. No hay juego más flirty. Lo que acaba de decir. Bueno, ay, quizá, pero. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. ¿Con qué plata? If you could travel anywhere, where para, would you go? El... Russia, Greece, Kathmandu? Para el jueguito. Kathmandu? One day,
I'm going to climb Everest. No. Pero bueno. Away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay. So ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Yeah, Rachel. You seem more like a Cali girl to me. Damn, Price, not bad. Long Beach, in fact. Viste. West Coast is the best coast. I've only ever lived in Oregon, so nothing to compare it to, I guess. Then we'll have to change it adiviné. One day. Así que Rachel es ambidiestra. Okay, your turn, Price. First fact. Right. Me toca. Something about myself. Me toca. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Nom 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 nom. En el cómic la revivió. ¿En el qué? Nom nom nom. Mentira o verdad. Respiro mal golpeando a alguien, se lo explica a los gatos, estoy en una banda. I'm secretly the lead guitarist of an all-girl Misfits cover band called the Misfits. Impressive. No vamos a hacer trampa. No, si caca country me da náuseas, no es. I used to want to be a pirate when I grew up. Bueno, eso es muy, es muy fácil esa. Las mentiras. Trampa. Sad to say this, since you're a Leo and all, but I'm allergic to cats. Are you? Swear. Chup. ¿Eh? You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway. Yo dije lo mismo cuando me metí a las opciones. Of course you want to be a pirate. Sail the open seas. Go swash. Mm-hmm. Plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? So, pirate. Obviously true. Flirting. To be my first mate. Oh, are you accepting applications? Considering it. Which brings me to your alleged love for booty. Alleged? I'm calling lie. Why is that? I mean, maybe you're allergic. But I've passed by your locker a few times, and I've seen that old photo of a cat. His name was Bongo. It was a gift from my dad. Did he pass away? Both. Yeah. My dad died 2 years ago. I thought everyone knew that. Estaba hablando del gato. I meant Bongo. Oh my god. Of course, that's what you meant. I'm so sorry. Hey, that's okay. Awkward moment of the year? Definitely. So, let's talk about this lead guitarist business. The business of show. As much as I'd love to be a groovy to your all-girl cover band, the Misfits, I'm gonna have to call lie on that one. There's no way you'd ever be a groovy. Okay, that's fair. Backup dancer with vocals, obviously. The problem is, your hand is small, no calluses. You don't play guitar. Did he too? You'd look hot on stage. So, if my math is correct, you cheated.
You told one truth and hice trampa, soy malévolo. Maybe I just needed to test you. Or maybe you have trust issues. You atiende mucho de Rage. This game. A lifetime, o sea, yo tuve que adivinar. Human condition. Well, I'm impressed. Oh. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket, though. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot. Estoy muy callado, pero es que está muy bueno. It's not a big como deal. Como lo de D&D, pero... Hate to break bien, it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. I'm just not really into touchy-feely shit. But I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. Sí, Puedo estar callado, a nadie le importa. I mean, ellas están calladas. I wouldn't mind listening to some music. Tengo que elegir. Ah, eso tengo que elegir. Hey, wanna listen? Oh, esta acción tendrá consecuencias. ¿Por qué? No sé, pero bueno. ¿Fin de capítulo? Consecuencias positivas, supongo. Porque tipo, la dejé escuchar. Estoy compartiendo, no me estoy encerrando. Dejaste escuchar música con vos, ¿querés chapar? Esto también me recuerda a algo. Cuando tenía como 15 años. Bueno, primero. Iba a un colegio, yo, en un secundario que estaba a una hora de viaje. Obviamente una hora de viaje, cuando tenés entre 13 y 15 años más o menos, eso no embole. Después, bueno, te acostumbras. Pero, tipo, porque, bueno, tenés que ir a capital para todo, entonces eso. Cuestión, cuando tenía como 15 años, vi que le habían robado el celular a una piba. Y aparte de ofrecerle al mío para hacer una llamada o lo que sea, le había ofrecido un auricular también. Y lo hicimos costumbre después. Tipo, todos los viajes que nos encontrábamos, porque nos tomábamos siempre el mismo bondi, todos los viajes que nos encontrábamos, uno le compartía el auricular al otro porque. Ella tenía música más tipo. Con ella más tipo cursi, más. No me acuerdo. Maná, esas cosas normales, ¿no? Y lo mío era un desastre. Y Oh, That's Cute, sí. Nada de eso. Y yo estaba entre escuchar todo lo que escuchaba mi hermana mayor y. Y no saber qué mierda meter, pero de vez en cuando meter alguna canción cualquiera, tipo genérica, tipo famosa. Qué lindo, quien pudiera, mal. La gente está reortiva en los bondis, tipo, no, obvio, nunca podés hablar con nadie en el transporte público, es extraño, pero logro social. Más o menos. Pero eso.
sea, imagínate hablar con alguien en transporte público. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. Reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but there. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. ¿Qué me pasó? No. Sometimes, no, es que es rarísimo. Creo que I feel like I've got no reason. No me pasó jamás. Creo que me habré hablado con tres personas en esos 5 años de usar el 188 rutinariamente. No, que no íbamos a ningún lado. El puente, nos tiramos. Fucking yes. Bien, nos rompimos las piernas. Había un montón de personas rendidas que decían, nah, guacho. Obvio, eso siempre. Más que nada cuando tenés entre 14 y 16 años. Pero bueno. Tuve muchas experiencias con el 188. Pero si algo me llevo, es que la empresa de colectivos Dota se puede ir bien a la mierda. Puede, ojalá explote toda. Y encima cada vez compran más colectivos del sur. Así que, ojalá explote. Dota, more like explota. Y todos los colectivos los compra otra persona, no sé. Alguien más. Por favor. Alguien con cerebro. Lo único que hicieron positivo desde 2012 hasta acá, lo único positivo que hicieron del 188 es sacar un ramal que no usaba nadie y ponerle aire acondicionado. Después, nada. Ugh. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for you. Nuevo juego. Another one. I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Ooh. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. Gamer. That you're either full of imagination or full of shit. Hmm. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. ¿Tenés más monedas que esa? ¿Por qué? F, ¿eh? That blows. Well, shit. ¿No tenías más monedas? That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Oops. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh, yeah? Pobrecita, está re nerviosa. Let's see what you got. Tipo, no son cosas que hablas con gente. Y menos si, bueno, no hablas con gente. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. I'm not getting in there with just my fingers. Ouch. Maybe Rachel has something I can sí, use? Sí, tiene que doler eso. No, voy a revisar. Aviso. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer valor de guy. Dwight Mueller, where are all my explorer ladies at, though? Probably at home. Washing laundry and spitting out kids. Cuadro de información histórica. This Blackwell guy sure liked founding stuff that was already there. Mm-hmm. Founders keepers, I guess. Interesante puya a la colonización. Historia de Overlook Park.
Parque Estatal, me cago en Dios. The Culmination. La expedición de Blackwell. Este punto marca el término de la expedición de Blackwell hacia el oeste para fundar los municipios de Culmination y Arcadia Bay. El 14 de marzo de 1838, Blackwell y un grupo de colonos pentecostales abandonaron Independence, Missouri, con destino a Oregon. El 3 de marzo de 1839, la expedición de Blackwell llegó a Overlook Park. Cuando vio el Océano Pacífico desde este lugar, Blackwell declaró concluida la expedición y fundó la ciudad de Culmination. Posteriormente, el grupo regresó al sur para fundar Arcadia Bay, llamada así por la veneración de Blackwell a la belleza natural del área y el deseo de vivir en armonía con sus pueblos nativos. Culmination Peak. En 1997, por orden del gobernador John Keats Haber, Culmination Peak, rebautizado como Culmination State Park, se designó como parque estatal. La estatua del valor del noroeste, construida en 1992, celebra el sesquicentenario de Culmination. Dwight Mueller, diseñador. Pero no quiero leer el diario, me olvido. 4 de 9, a ver. 5. Justo cuando parecía que las cosas con mi mamá no podrían estar peor. ¡Ja! La triste realidad es que de repente tengo que elegir entre ser agradable o ser honesta con ella, porque no puedo ser la... ¿Cómo puedo ser honesta con ella sobre el bigote sin que se enoje conmigo? ¿Por qué soy la única a la que le preocupa esta toma de poder hostil de nuestra casa? Mal alto. Alto golpe de estado, ¿ah? ¿Eh? Es una caja de herramientas y de estofado. Mañana es... Bueno, debería dejarse. Ahora estoy bien en Iceberg. Yo sé que a mi mamá le preocupan los problemas de dinero, pero eso no justifica su horrible gusto en los hombres. Además, mi mamá ya sabe que no estuve yendo a clases. Una mierda, pero... De algún modo me hace sentir mejor al respecto. Me hace una mala persona, que no me sienta mal por escaparme. Estar aliviada de que yo no tengo que gastar energía en mentiras acerca de todo. Pensándolo bien, no respondas. Lowey, la mala persona, buena para nada. Uf. Uf. Decir uf. El bigote me llevó a la escuela hoy. Sí. En eso se convirtió mi vida. Pero hay algo peor. El tipo pensó que el viaje era como una oportunidad para decirme cómo serán las cosas a partir de ahora. Terminé con esa mierda rápido, pero presiento que va a ir corriendo a ver a mi mamá, porque el tipo es un bebito de esos. Otra vez soñé con mi papá. Es en el que yo estaba allí cuando pasó lo que pasó. Después de estos sueños se me hace cada vez más difícil recordar que es real y que no. De lo único que me acuerdo después de despertar es de lo mucho que lo extraño. ¡Ah! ¡Ah! Espero que eso nunca desaparezca. La creí que no estuvo allí. Oh, sí. Perdón. ¿Te conté alguna vez de hacer de Nathan Prescott, el niño imbécil y consentido? Vi cuando Drew lo acosaba, el jugador de fútbol americano y un imbécil en general. Fue agradable ver que le bajaran los humos a Nathan, aunque el efecto secundario es que realmente comencé a sentirme mal por el tipo. Me estoy volviendo suave con la edad. También hablé con Elliot, se portó súper, como siempre. Quería que pasáramos tiempo juntos, como siempre. Pobre tipo, súper persistente, debe ser difícil que yo le importe a alguien. No me importaba, hoy jugué un juego con Steph y Mikey en la mañana. No estuvo tan mal, pero no estoy segura de tener la energía suficiente para que algo me importe durante mucho tiempo. Same. ¿Ah? Creo que debería preocuparme por lo poco que me importan las cosas hoy en día. Pero eso significa que me importan, ¿no? La contradicción. Matt, sé lo que estás pensando. Estás pensando, ¿cuándo va a hablar por fin sobre Rachel Amber? Maté tremenda cucaracha. Bien. Muy grande. Bien, perra entrometida. Rachel Amber es la chica más popular de la escuela y de repente le encanta pasar tiempo conmigo. Como esta mañana, cuando me llegó al taller de drama y pidió mi opinión experta sobre el amor verdadero frente a toda la clase. Le dije que el amor verdadero es la mejor manera de hacer que los padres compren boletos. El señor Keaton, el maestro de teatro, parecía estar de acuerdo. Después Rachel me llevó a su vestidor. Lo admito, nunca pasé tan rápido de conocer a alguien a ayudarle a que se vista. Pero así es Rachel, no le importa un carajo. Ella solo deja salir todo. Después Rachel ideó este plan loco de no ir a clases y subirnos a un tren juntas. Ya sabes, saltarse clases igual que los chicos de los 60. De 1860. Sigue sintonizándonos, Matt. Pero siento que pronto voy a tener muchas más cosas para contarte. Chloe, la doctora corazón. Una vez jugamos a dos verdades y una mentira. Habría sido terrible en eso. Lo habríamos llamado dos verdades y... ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo retractarme? Siento haber mentido. Por favor, la culpa duele. Same, ¿eh? Dos verdades y una mentira debería ser una materia en la escuela. Siento que aprendí muchísimo. Por ejemplo, que Rachel es ambidiestra. Que es Leo. Y que es de California. También aprendí que aún tengo mucho por aprender sobre cómo mentir.
Rachel me leyó como un libro abierto. Se dio cuenta de que mi alergia a los gatos era inventada. Como un detector de mentiras humanas. Subimos en un tren. Fue increíble sentarse y ver el mundo pasar volando. Nos bajamos de un salto y terminamos en un parque loco al norte del pueblo. Capitán Chloe, barba azul. Perdición de Arcadia Bay. Bueno, basta. Iniciales. Yuck. Cliché match, AW and BW. Cállate, por favor que pase. Por favor que lo hagan después. Harry Potter, Pará. ¿Cómo se llamaba la hermana de Ron? Porque, tipo, creo que era Ginny. ¿Era Ginny? Estoy seguro que era. Pero estoy segurísimo que era Ginny. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Sentarme, eso va a solucionar mis problemas sobre las monedas. ¿Ginny? Creo que sí. Just a day in the park. With Rachel Amber. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah. Gran reflexión. Let's not do that today. No, que hay gente en el medio, tenés que funcionar como humano. Por favor, Chloe. Persona. Hola. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? ¿De metal? Pues sí. I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Victoria, Chloe Price, Nathan me habló mierda de ti. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué carajo? Rachel Amber obviamente te engañó la otra noche. Tendrás suerte si vuelve a hablarte. Me imagino, Tan 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 tan. Pues no. Damn it! It always looks so easy in the movies. I wonder if I can find something sturdier to use. El aviso, A ver, devolvéselo por lo menos. Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Bueno, Bueno, Te empujo, Bueno, a ver, buscar cosas. I don't want to head down there just yet. Bueno, perdón. Pero no hay más nada. No hay muchas cosas por acá tampoco. O estoy ciego. Un pedazo del señor. No puedo poner mis iniciales. Martin Lewis Prescott. No le tires la lima a la tierra. Stealing a dedication plate takes persistence. La lima. Steph. Wells está en son de guerra. Ups. Cuando me mataste esta mañana. He's nice. Fuck, quiero jugar más. La lima, por favor. ¿La agarraste? ¿Dónde está?
La perdió. Basura. I guess nature doesn't quite provide. ¿Por qué iba a asustar a ardillas? O sea, no, no. Está feo. Hola. Still working on that quarter. Bueno. Prescott power activate. Bien, moneda. Dale la moneda, ¿por qué tarda tanto esto? I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the Viewfinder Whisperer. I stand in awe of your powers. ¿Poderes? No conozco a alguien con poderes. No está en este juego, pero... Rachel smells like... Is she smelling me right now too? I really should have showered this morning. Alright, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. They totally stole my third grade art project. Wow! You made that? Can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Siervo. Como en el primer juego. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Una pareja. Padre, ¿qué es eso? Una deportista. Un deportista, perdón. Y no mucho más. Señor. Después la pareja. Think this guy is married to a nutritionist? He's all like, I'm not allowed to eat this stuff at home. So I'm so glad I became a lawyer. I love getting paid in fries. Do you think he represents the Hamburglar? Wouldn't he be paid in hamburgers then? Shit, you're right. Bueno, a ver. Pareja, por supuesto. All right. Let's see. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you were ambidextrous? No, I didn't. I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? Only if you let go of my hand first. La pareja de vuelta, ¿eh? What's going on with these two? And the Lord saideth, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow, that was dark. Too dark? Perfect dark. Ese es el nombre de un jueguito. This is fun. Oh, tengo que jugar Perfect Dark y GoldenEye. Tengo que jugar esos. Tienen mods y eso. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it.
Okay. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah. Hey, are you all right? What are we doing? Okay. Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent at a party? Be my guest. How gracious of you. Bueno. Entendí. They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. Plata? You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? Mm-hmm. And fuck it. I just want to take something that's not mine. Hacelo vos. All right. I'm going in. Try to keep up. Can we help you? Oh my god! Holy shit! Oops. Oh, thank god! Please, this girl is in trouble! Go get help! I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Did you know red wine has recently been found to help against strokes? Hey, we're in luck. You have some red wine right here. I'll just go ahead and administer it to the patient. Mm-hmm. Hold on. There's something off about this. Are you girls putting us on? Acting glasses. Oops. Rachel, run! What the hell? ¿Por qué le culpaba? Horrible. So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Por supuesto. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. Lo de tardar tanto en contestar, tipo, de quedarse pensando en qué mierda decir, es un pequeño trait de la ansiedad social. I am excessively sober now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Bueno, a ver, ¿a dónde nos lleva? ¿Seguir a Rachel Simulator? ¿Eh? El pajarito parece... la pantalla de carga parecía una rata con alas, literal. Tipo, no una paloma ni nada parecido. Una rata con alas. Pero sin patas. Va, creo. No las vi. Si logro terminar un capítulo... Si este es el fin del capítulo... No, tipo, me retiro ya. Son 1:30 y todo eso. Tarde. Pero si algo aprendimos hoy es. Hey, check this out.
tomó toda la botella. El desarmadero de mierda. Donde tenían que buscar todas las botellas de birra para dispararles. Ah, me acuerdo bien el lugar que si disparabas le rebotaba la bala y le pegaba a Chloe. Y tenías que volver en el tiempo con Max. Acá no hay vuelta en el tiempo, así que. It's a pile of trash. Yeah, an awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Se clavó todo el vino. Ah. Igual sí, error, tío. Uf, esto es fuerte. Bueno, un poquito de. Estás aburrida. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Entiendo. Yeah, I get it. No, así no. I know I'm not the easiest person to be around. Bien, guilt trips. No, no quería eso. Experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Bueno, parece que no había más vino, por okay. lo menos. I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work. ¿Por qué me that. Suena esa línea? Score. Here, if you really want to smash something, this should do the trick. Respirar y aceptar. Te pegaba Chloe. I asked you to leave me alone. No. Are you kidding me? I know you're the school princess and all. With the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass. But seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go. ¿Por qué? Why not? ¿Y acá? Because ah. Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. Pensé que tenía que elegir. And what is this exactly? I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what exactly? You know, like a friendship, but more. Ah. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Ah. Por favor, que termine el capítulo ahora. Come on, say something. Chloe, I'm sorry. I'm really, really sorry. But I can't. I can't. Even though I want to. Why not?
Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. F. Toca romper cosas. Golpear, golpear. Bueno, la cabeza. Espera, la cabeza. She's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. Did your heart on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. ¿Por qué me rompo? Monitor. Me gustaría pegarle las cosas más de una vez, pero igual. Asustó encima. Pégale en la cara. No en la cara. ¿Ves por qué quiero pegarle más de una vez a las cosas? Oh. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Ah, y encuentra el auto, ¿será el auto? El que tiene después. ¿Lo arreglará? ¿Qué? Entiendo. No es el auto. Oh, sí, es el auto. No tiene un auto más grande el tipo. Aparte, tipo, lleva años ahí. Ah, sí, es el auto. Sí, ok, wow. Pero ahí está la camioneta que usan después. En el primero. Otra sangre todavía, wow. Nadie limpió la. Pues algo de la luz que no. Está chocado, sí, ya sé que está chocado. No necesito hacer esto. Digo yo. Ok, ya no lo estoy haciendo yo. Se escapó un poquito de agua.
justo me encontró en sin bien. Bueno. Tengo una llaga. Otra vez. Dios. Why are you crying, sweetheart? Uy, el cuervo. Okay. Because you're not real. I'm not. What is going on? Okay, chat. I don't feel drunk. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Ooh. I guess I did that. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. The cow. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. ¿Es Jesús el padre? ¿Eh? What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Ah. Aunque la cara es un poco creepy. Ahí se quema, ¿qué? Ok, si la cara era creepy ya. Esto está empeorando. Mucho. ¿Eso qué implica? ¿Que Chloe la calienta? Ja 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 ja. Chiste malo. Se durmió dentro de la. ¡Ah! ¡Dolor! Con razón. ¿Puedo cambiar de capítulo? Porfa. Porfa. Bueno, al menos ya tengo algo que hacer hasta que sea 3 de abril. Terminar este juego. Después sí, Borderlands, puro. Vamos a probar que sea así todo el mes. Se saltó el toque de queda de la madre. Ya sé que no debería estar pensando eso, pero... se va a enojar de vuelta. A ver cuánto me deja contarle la madre del día, de lo que pasó. Un cuervo. Qué coincidencia. ¿Por qué sigue ahí? ¿Rachel? Es el árbol de los sueños, pero... ¿Rachel? Es de noche. You came. I'm glad. Hey.
I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. ¿Le dijo dónde está? I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh, all right. And with? That woman was definitely not my mom. Oh. Oh, the worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. Imagínate idealizar a alguien. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I es muy emocional para el primer día, ¿no? Forgot that anything que se hablan, básicamente. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Obvio. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. A tirarte abajo. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. ¿Estás mirando you saw eso? And the skeevy douchebags who followed you upstairs? Me pegaste. You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute and... See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Solo que plus, no, you Chloe came no tiene along nadie que le diga eso. Questions no. Asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore.
So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. A tirar. ¿Me va a tirar? ¿O me va a decir a mí que elija? Can I borrow your lighter? Ah, oh, también. No, no le des el encendedor. Esas cosas no se devuelven. Fuerte. Esto es muy fuerte. A quemar. Vas a comer el resto de la basura. Sí, exacto. Yo me alejaría antes de que alguien te pueda culpar por eso. Principalmente, digo. O sea, hay más factores, pero... No, mal. Perdón. Hey. Cuando anunciaron el juego. No, mentira. Para cierto punto de la parte de la primera parte de Life is Strange. Yo estaba haciendo teorías de que Rachel probablemente tenía poderes también. No sabía de qué, porque parece que no todo el mundo tiene poderes de tiempo, pero que algo tenía. Puede ser. Porque Mads no era la única y qué sé yo. En Life is Strange 2 hay un poder nuevo de otra persona. ¿Pero y este? ¿Y esto qué? O el fuego. ¿O qué? ¿O cómo? Sí, el fuego. Está chocando la pluma. Ah, la pluma, el viento. Sí, sí. Todos vieron el incendio. Uf. Imagínate que dos adolescentes causaron el incendio forestal. Re molesto. Uf. ¿Qué onda la policía? Ah, el padre. El amante. Si tiene cara de la culpa. Bueno. 3 horas. Primer capítulo. Lo de los incendios para adolescentes. Sí, bueno, tenés razón. Primer capítulo. 3 horas. Son 3 capítulos, así que... Espero no duren tanto. No sé. Igual. 8 o 9 horas de coso. 10 como mucho. No es tan mal. Agradecimiento fantasma a Ghosto, jaja, por el loot del principio.
Gracias, Galaxy, por estar acá también. Y buenas noches, que son las 2 de la mañana. Buenas noches, a dormir. Hidratarse primero, tomar un poquito de agua, vayan al baño antes de dormir, que si no, después se despiertan mal. Y a dormir. Sí, salir de acá primero. Que si no, no me deja sacar el mouse. Ah, primero. Atacaste, 64%. Fuiste a mi esquina con Joyce. 37. ¿Por qué? ¿Eh? No defendí a Nathan. Por Gil. Le dijiste a Rachel que son más de amigas. ¿Qué pedo? Somos todos mal, ¿eh? Acá en el... Acá por la derecha. 64%. En fin. Salir. No one steals from me. ¿Qué? I want my fucking money. Oops. Menudo episodio. B. Fuego. Buenas noches. ¿Aún te despertaste para mear? Buenas noches.